y la imagen de una mujer vestida de novia atendiendo a un paciente se ha vuelto viral en las redes sociales. Y es que se trata de una enfermera en México que abandonó su propia boda para hacer algo admirable. Agustín Olaiz tiene los detalles de esta increíble historia. Agustín. Así es, ella tuvo un gesto de empatía con el dolor de un enfermo y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Juró ejercer su profesión con devoción y fidelidad y cumplió esa promesa aún en el día más importante de su vida. Me llamaron que si podía ir a aplicarle unos medicamentos a un pacientito que pues la verdad le surgía. Yasmín Domínguez Pérez, enfermera desde hace 4 años, abandonó su propia boda para atender a un paciente que necesitaba ayuda urgente. Al llegar yo a su casa, me doy con la sorpresa de que había música, habían invitados. Este fue mi vestido. Como no tuvo tiempo de cambiarse, solo se disculpó con su esposo, los invitados, y salió de la fiesta que se realizaba el fin de semana en una ranchería del pintoresco pueblo de El Paraíso, en el estado de Tabasco. A mí la verdad me daba mucha pena bajarme con mi vestido de novia. Y pues pasé y la verdad me pidieron disculpas a esas personas que estaban ahí que por venirme a sacar de aquí de mi pequeño convivio. Las fotografías del momento en que Yasmín atendía a una persona anda en todas las redes. Rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Poco después, Yasmín volvió al festejo. Bajando me aplaudieron de que porque había yo regresado. Pese al golpe de fama, asegura que nada cambió para ella. Una enfermera que todos los días llega puntual a este hospital donde sigue trabajando incansable y más feliz que nunca. Me felicitan por mi carrera y pues es lo que hago aún. La boda de Yasmín fue por lo civil ante un juez, pero este fin de semana se casa por la iglesia. Y lo que sigue, desde luego, si no la requiere otro paciente, será la luna de miel. Mi reporte. Gracias, Agustín. Eso sí es como decir que tienes una enfermera de lujo, pero sin lugar a dudas, ella se ha ganado el cielo con esta acción, porque la gente que presta servicio a los enfermos, a pesar de que esté en la mitad de su boda, eso sí se llama tener responsabilidad, moralidad y ser una persona de buen corazón. Así que un beso y felicidades para ella en su boda. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólita, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...